Y el interruptor. Sabía que no tendría un jefe. ¿Sabes manejarlo? Más o menos. Vamos. Marcus le ha dado a Jack las coordenadas de unas instalaciones del norte. New Hope. New Hope. ¿No suena mal? Vale, deberíamos irnos ya. El viaje es largo desde aquí. Del. ¿Qué quieres? Qué bien que estés aquí. Llevamos varias horas. Dime que estamos cerca. Según las coordenadas de Marcus, New Hope está en un valle cercano. ¿Cómo vas? Bueno, la parte positiva es que le estoy empezando a coger el truco a esto. Y es una gran distracción. Ya se me pasará. Es difícil de asimilar que el tío ya no está. Pues sí. Por cierto, gracias por preguntarme qué tal estoy. A ti por conducir. ¿Cansa tanto como parece? Totalmente. Siento mucho que JD te haya tratado así en el pueblo. Es un poco... Del, eres el último que debería pedir disculpas por él. ¡Alto, alto! ¡Ahí hay una puerta! Y por lo que parece, este muro es bastante reciente. Es cosa de la nueva CGO. Vale, daremos la vuelta y buscaremos una forma de abrirla. Sí... que JD te ocultó un gran secreto. Yo hice algo muy parecido. Tú nos contaste tu secreto. Él no. Ya. Bueno. Ahí fuera. ¿Eso es New Hope? No. Las coordenadas de Marcus están al noreste. No parece que falte mucho. Solo hay que abrir paso al esquife. ¿Sabes lo que más me cabrea de todo? Ver a JD de colega con Faz. ¿Desde cuándo hacen eso? Jin los ha tenido haciendo misiones juntos durante meses. ¿Qué esperas? Mira, Jack acaba de encontrar un mapa de la zona. Bien, vamos. A ver ahora la puerta. Parece un cierre magnético. Seguro que Jack puede abrirlo. Jack, haz los honores. Vaya, ha sido sorprendentemente fácil. Muy bien, hemos terminado. Volvamos al esquife. Vamos a guardar un par de armas en el esquife. Ya sabes, para emergencias.
New Hope, allá vamos. No me quito de la cabeza una cosa. JD y el asentamiento 2. ¿Crees que Marcus lo sabía? ¿Lo que hizo, te refieres? Ya. Creo que sí. Ya viste cómo reaccionó. Pues sí. Y eso explica muchas cosas, de hecho. ¿Me recibís? Marcus, ¿ya has vuelto a Nueva Efira? Acabo de aterrizar. ¿Estáis cerca de New Hope? Casi. Una pregunta. ¿Cómo sabremos que hemos llegado? Oficialmente, New Hope nunca existió. Se la conocía como depósito de envíos Jameson. Así que buscad las pistas. Pistas, vale. Bueno, no está mal. Si te gusta hacer reformas. Me quedo con esto. Hace tiempo que aquí no vive nadie. Yo. Buscáramos vías de tren, ¿no? Pues eso es un túnel ferroviario. Sí, pero estas no son las coordenadas que nos mandó. Podríamos echar un ojo. Vale, fabuloso. Quédate ahí. No veo una mierda. Jack, ilumina el camino. Trenes militares. La única operación por aquí sería la de Tormenta Hueca, cuando atacaron a los Locust bajo el suelo. Quizá los vagones tengan algo útil dentro. Ese vagón.
¡Tírale hielo encima! ¡Jack, una trampa eléctrica! ¿Los túneles oscuros? Son una mala idea. A ver qué hay en ese vagón. Quizá compense todo esto. Encontré unos antiguos apuntes de la CGO. Algo de unos sistemas de refrigeración del ascensor. Ah, sí. Esos ascensores los lanzaban desde las perforadoras de asalto. Si encontrásemos tecnología refrigerante, podríamos acoplársela a Jack y hacer que el destello tuviera un efecto adicional. Eso te lo dejo a ti. Bueno, el túnel está cegado. Volvamos al esquife. Jack, busca. Entendido. Jack, busca. Del, podemos salir por aquí. Te ayudo. Hay de que New Hope sea igual de interesante. Yo diría que muchas. Muy bien. Vale, fabuloso. Viene de perlas. Vale. Kate, las coordenadas están al otro lado. Es hora de dejar esto. ¿Es aquí? ¿Seguro? Pues sí, tendría que estar en ese bosque. Guardada.
viene de Perlas. Alto. Un campamento de forasteros. ¿Tan al norte? ¿Crees que son del pueblo de Oscar? Puede. ¿A dónde habrán ido? Eran del pueblo del tío, Lena y Norsko. Este diario dice que arrasaron su nuevo campamento, así que se refugiaron aquí y les atacaron de nuevo. Deberíamos buscarlos y contarles lo del tío. Aquí abajo. Marcus, aquí no hay instalaciones. Solo un bosque antiguo. Confía en mí, está ahí. ¿Entonces Jin conoce este lugar? Todos los primeros ministros lo conocían, y todos hicieron lo mismo. Poner guardias y guardar el secreto. Secretos, ¿eh? Hay muchos de esos últimamente. Avisadme cuando os estéis acercando. Corto. Del, la tormenta se acerca. ¡Ah! ¡Qué bien! Mira, otro sello de la CGO. Estamos en el lugar indicado. Por aquí. ¿Te has ido por tu cuenta? No te importamos. ¡Es lo más grave! ¿Quién se va a fiar de ti? Busquemos una salida. Vale. Del, vainas. Forasteros, la CGO, el enjambre, solo faltábamos nosotros por venir. Viene de Perlas. ¡Hay algo delante! ¡Echemos un vistazo! Este es el sitio, pero la entrada está bloqueada. ¡Busquemos otro camino! ¡Por aquí! ¡Vamos a entrar! ¡Cuidado!
¡Hacia el edificio principal! ¡Ayúdame a abrir esto! ¡Venga, Jack! ¡Vamos! Sí, estamos dentro. Es el edificio principal, creo. Vale, buscáis un laboratorio de biogenética. La entrada es un pasillo largo con una puerta circular en el final. Nos pondremos en contacto en cuanto lo encontremos. Sello de la CGO. Ocultan algo, está claro. Vaya, este edificio tiene mala pinta. Tal vez se pueda rodear. De nada, de vuelta a la otra habitación. Del, por aquí hay un camino. No te preocupes, todo irá bien. Más o menos. Marcus. Encontramos el pasillo y la puerta circular. Parece que alguien la ha volado. Oh, vale. Muy bien, de hecho fui yo. Olvídalo. ¿Y ahora qué? Buscad otra entrada. El laboratorio está lleno de tanques de estasis. ¿Sabéis qué es el correcto? Tanques de estasis. Entendido. Bien, ya has oído a Marcus. Busquemos otra entrada. Puede que tengamos un problema. Sí, tenemos un problema. ¡Un Warden! ¡Ojo con la puntería! Puñetero Warden. Un Warden significa que el enjambre quiere montar una. Ya. Encontremos lo que buscamos y salgamos de aquí. He encontrado algo. Ayúdame a levantarlo. Hay que entrar, colega. Tú también.
Vale, eso no son tanques de estasis. ¿Pero qué son? Nada bueno, eso te lo digo yo. Hombre, acabemos con eso. En silencio. Desconectado. Genial. Sigue así, por favor. ¿Cuántos diris ha estacionado Jean aquí? Bien, todo despejado. Pero cuidado, hay más fugas de gas abajo. Parece que alguien quiere mantenernos fuera. Bien, cruza al otro lado. ¡Mierda! Más de esos putos rejects. Acabemos con ellos con discreción.
sé a dónde coño ha ido. ¡Ha soltado unas sanguijuelas! ¡Vamos por con la puntería! ¡Que soy yo! ¡Cuidado! ¡Ha vuelto! Gracias, Jack. Jack, una trampa eléctrica. ¡Voy para allá! Vamos a buscarlo. Nada. Del, ayúdame a abrir esto. No. No me ha sentado bien. Jack, danos luz. Muchachos, ¿cómo va? Justo a tiempo, Marcus. No hay laboratorio ni tanques de estasis, pero estamos en una celda de una prisión. ¿Prisión? Entonces habéis visto cosas que yo no. Por lo que sé, Niles Sampson, el científico jefe de la instalación, usaba a los hijos de los mineros envenenados con emulsión para sus experimentos. ¿Encerró niños y experimentó con ellos? Te advertí sobre lo que descubrirías aquí. Pregúntaselo tú mismo. Espera, ¿qué? ¿Cómo sigue vivo? Se preservó a sí mismo como IA. Si lo quieres, estará en el laboratorio. Marcos, ¿la CGO sabía lo que estaba haciendo ese tal Niles? Lo suspendí al final. Pero por estas cosas nunca he confiado en la CGO. Ni siquiera cuando mi mujer estaba al mando. Veo que Niles tenía un sujeto de pruebas favorito. Un
Una sala de observación. Estaban monitorizándola. Desagradable. Todo ello. Sí. Pobres niños. Marcus, ¿quién era ese Niles? ¿Qué hacía exactamente? Estaba por encima de mi nivel, pero tenía que ver con los Locus. Es decir, que tenía algo que ver contigo. Marcus, hemos encontrado el laboratorio. Bien, pero más vale que evitéis esos tanques. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? Los frutos tempranos y furiosos del trabajo de Niles se llaman Sires. La última vez que los vi estaban un poco molestos. Molestos. Genial. Buscad a Niles. Debería estar cerca. Empiezo a pensar que Niles no era un buen tipo. Venga, estoy lista para conocer a ese rarito de Niles. ¿Alguna idea de qué le vas a preguntar al tío? Ya sabes, sobre el tema de tu conexión. Creo que primero le preguntaré sobre el asunto de los niños encerrados. Vale, es justo. ¿Y luego? Y luego... ¿Qué tiene que ver todo eso conmigo? Vale, Marcus, lo hemos conseguido. Busca un interruptor y activa su constructo de IA. Y luego, a por los sombreritos de aluminio. Marcus, no ha funcionado. ¿Qué? ¿Me escuchas? Ah, vale. ¿Escucharemos? ¿Lo has oído? ¿Me estás escuchando? Sí, ese es Niles. Sigue estando como un cencerro. Jack, ven y saca todos los archivos que puedas. ¡Hola! ¡Qué travieso! ¿Jack no pillará algún virus enchufado a esta cosa? No sé. Tú, dale un manguerazo cuando acabes. ¡Oh, mierda! Hay muchos archivos dañados, pero...
Muchos mencionan algo llamado Kadar. ¿Te dice algo eso? No. A mí sí. Le diré a Bert que eche un ojo. ¿Y ha sido eso? ¡Vamos ya! Es la purga final. ¿Ya ha empezado? ¿Puedo acabar? ¿Qué? ¡No! ¡Vamos! Como alguien me dijo una vez, dulces sueños. Lo que he dicho. New Hope no me gusta. De acuerdo. Creo que ya he visto bastante por hoy. Y por mañana. Y para siempre. Volvamos al esquife y veamos si tenemos una pista sólida. Chicos, ¿estáis ahí? Sí. ¿Bert ha sacado algo en claro de los datos? Muchas cosas. Antes de que el último científico abandonara New Hope, alguien les mandó un mensaje desde un laboratorio del Monte Kadar, la antigua central Locust. Ajá. He luchado muchas veces allí y no había oído hablar de ningún laboratorio. Pues eso es bueno para nosotros. Si tú lo dices, el problema es que la fuente del mensaje estaba codificada. Vale. Rastrearemos el origen del mensaje a través de las torres de comunicación. Ya sabía yo que servías para algo. Salid e intentad buscar alguna torre para seguir el rastro hasta su origen. Vale, perfecto.